Buenos días, Andrés. ¿Has dormido bien? Sí, gracias. Opciones de menú preseleccionadas. Información meteorológica, estado del tráfico, deportes, email, agenda. Información meteorológica. Cielos despejados con temperaturas entre 17 y 20 grados centígrados. ¿Estado del tráfico? Ruta 1 colapsada en el kilómetro 15 M60. Te recomiendo ruta 2 M508. Confirmar, por favor. Confirmada ruta 2, buzón de correo. Ruta 2 confirmada. No tienes emails, mensajes de voz o faxes en tu bandeja de entrada de correo. ¿Noticias deportivas? La selección española gana la Eurocopa en los últimos minutos tras un duro partido. Eso sí que es una gran noticia. Agenda diaria hasta los 2. Tienes una llamada pendiente de Luis del Pino sin responder. ¿Deseas establecer conexión? Hola, María. Hola, llegas tarde. Lo siento, es que... Da lo mismo, acabo de llegar ahora. Iba a comprar el bonobús. ¿Ah? Y se la mandamos a los colegas. A ver si le conocen. La tengo. Mira, ¿no te parece guapísimo? Ya está. Mónica le conoce. Se llama Carlos y nos ha mandado su número. ¿No? Hola, mamá. Hola, María, ¿qué tal? ¿Dónde estás? Dando una vuelta con Ana. ¿Y tú? Trabajando en la oficina. Sí, un poco aburrida. ¿Sabes qué? Hemos visto a ese chico otra vez. Se llama Carlos y es guapísimo. Pues, ¿sabes lo que me ha pasado a mí? No te lo vas a creer. Hoy es el aniversario de mi primera cita con tu padre. Y lo había olvidado. Menos mal que lo había apuntado en la agenda. 20 años ya. Es increíble. ¿Y por qué no le das una sorpresa? Os lo merecéis. ¿Una sorpresa? Sí, tienes razón. Seguro que él tampoco se acuerda. Bueno, me tengo que ir. Hablamos luego. Te quiero. Adiós. Yo también. Luego hablamos. Muy bien, vale. Te envío el informe mañana sin falta. Estupendo, Andrés. Nos vemos. Encender la radio. Atención. Posible avería en sistema de inyección. Prediagnóstico realizado. Buscando servicio técnico más próximo. Localizado. ¿Quieres ir al taller? Sí, por favor. Enviando alerta a servicio de atención técnica. Activación de sistema de guiado. Coger ruta norte por M642 hasta salida 19. ¿Necesitarás un taxi? Sí, gracias. ¿Debo avisar a alguien? No, ya les llamo yo. Al edificio Goldwyn 7, por favor.
Hola, Paula, soy Andrés. Voy a llegar tarde, se me ha averiado el coche. Aviso yo a los demás. Venga, nos vemos. ¿Hola? Hola, mira, me han llamado desde este número hace un rato y no tengo ni idea de quién es. ¿Quién eres? Hola, Carlos, me llamo María. Eres Carlos, ¿verdad? Mi amiga Mónica me ha dado tu número y es que... Bueno, es que... Vamos, es que me gustaría conocerte. ¿Haces algo esta tarde? Sí, bueno, no, pensaba ir al cine, pero mis colegas me han dejado colgado. Vale, me apunto. Esto es una cita, ¿no? Nos vemos luego. Vale, adiós. Hola, Andrés. Justo la persona con la que quería hablar. Pues aquí estoy, viendo el golazo de España. Tenías que irte fuera para que por fin ganáramos algo. Ya sabemos quién era el gafe. Pues aquí todavía no ha llegado nada. ¿Que no lo has visto? Te lo mando en un momento, que acabo de bajarlo. Hola. Hola. Estás fantástica. ¿Celebramos algo? ¿La Eurocopa? Pues mira, no. No es la Eurocopa, pero te aseguro que es casi tan importante. Mira, es María. Hola. Hola, papá. Hola, mamá. ¡Guau! Estás guapísima con ese vestido. Gracias. Solo llamaba para felicitaros y deciros que paséis buena noche. Feliz aniversario. Bueno, no os preocupéis por mí. Llegaré un poquito más tarde. Besos. Adiós, cariño. Adiós.